Hola, ¿cómo están todos? Voy a presentarles a ustedes un concepto en el cual estamos desarrollando programas de formación continua para maestros de matemáticas que tiene que ver, pues, con una de las disciplinas más importantes que se ha considerado en la formación de los estudiantes desde hace mucho tiempo. Les voy a presentar lo que es el campus de las matemáticas, que tiene una entrada a una página donde ustedes pueden analizar los recursos que se poseen. Bueno, ¿cómo nació el campus de las matemáticas? En principio, una de las instancias que actúa dentro del campus de las matemáticas es Virtual Educa. Con Virtual Educa, el Colegio Nacional de Matemáticas, que tiene 22 años de experiencia trabajando con los estudiantes para ayudarles a superar el bajo rendimiento escolar, y Pearson, esta terna creó el proyecto Educa 10, del cual depende justamente el campus de las matemáticas. Pearson participa con dos divisiones importantes: una es C-College, que es un servicio de plataformas y de bases de datos, de servicios de Internet, en el cual se pueden depositar algunas ofertas de posgrado, como las que les voy a platicar, y Edexcel, que es una certificadora la más importante en el Reino Unido. Bueno, un poco la idea es primero trabajar qué es lo que pasó, por qué estamos en la situación actual, y les quería yo comentar que antes, cuando no había escuelas, cuando no había algo, un referente con el cual uno podría decir: esta es la matemática que debo aprender, pues la humanidad se las arregló solo. Encontramos vestigios de los esfuerzos que hubo sobre todo por la aritmética, por la geometría, y en determinado momento los que estaban haciendo la disciplina era gente que se dedicaba al comercio, eran filósofos, abogados, no había una profesión de matemático como tal. Con el tiempo se fueron perfilando otros que hicieron descubrimientos más importantes, pero seguía sin perfilarse una profesión de matemático. Fue hasta inicios de la revolución industrial y sobre todo con las conflagraciones mundiales y el lanzamiento del Sputnik, donde en todo el mundo se prestó más atención a la formación matemática, porque de alguna manera se tenía la posibilidad de preparar a la gente para la ciencia y la tecnología. Esto ha hecho que en la educación básica haya un contenido de enseñanza muy estable, es decir, desde los tiempos muy remotos hasta la fecha, donde ya hay pizarrones electrónicos, los contenidos siguen siendo los mismos básicamente. Entonces parece ser que el problema de la enseñanza de la matemática no se refiere fundamentalmente a contenidos, sino es un problema de tu metodología de la enseñanza. ¿Qué pasó? ¿Por qué se explica uno el fracaso escolar? Y sobre todo, ¿cómo puede uno enfrentar y mejorar los resultados que se obtienen en las evaluaciones internacionales? Primero hay que recordar que una obra que fue monumental y de gran importancia en el desarrollo de la matemática fue el trabajo de los elementos de Euclides, que se ha tomado como punto de partida para organizar la matemática. Y aquí les presento a algunos de los matemáticos más importantes que empezaron a perfilar una nueva visión de la matemática con sus organizaciones. De esto nació un grupo que se denominó Nicolás Bourbaki, que trató de organizar la matemática y hacerla ver como una unidad. Entre ellos estaban matemáticos en primera línea. Ustedes pueden apreciar algunos nombres. Y bueno, en la foto salió alguien, un desconocido, posiblemente un trabajador de la universidad donde estaban laborando. Aquí tienen diversas generaciones del grupo Bourbaki, porque era una especie de club que se reunía para tratar de ir dando un perfil distinto a la matemática. Aquí está una foto de Dieudonné, quien después de un tiempo, bueno, ya se convirtió en un personaje muy famoso, y hablaba de que la reforma de la matemática precisamente tenía que darse a partir de olvidarse de Euclides. En este sentido, pues el trabajo de Euclides se tambaleó y realmente se vino olvidando al grado de que ya no se quería saber nada de él.
¿Cómo se empezó toda esta modificación de la matemática con la teoría axiomática de dos conjuntos y con la lógica? Empezó a desarrollarse fuertemente lo que son los sistemas axiomáticos y se empezaron a hablar de términos indefinidos a partir de los cuales se establecen unos axiomas y con las reglas de inferencia se empiezan a hacer deducciones, lo cual invirtió la forma pedagógica de enseñar matemáticas, que era de lo sencillo a lo complejo, de lo particular a lo general, y en esta perspectiva se partía de lo general para llegar a lo particular. Las visiones platónicas de lo que es la matemática y la importancia que tiene en el mundo del pensamiento siguen prevaleciendo, aunque había filósofos como Bertrand Russell, quien planteaba algunas situaciones que nos hacían pensar. Por ejemplo, esto de que en matemáticas se está hablando de cosas extrañas y ni siquiera tenemos la certeza de lo que se está diciendo. También Einstein hablaba de la validez de las proposiciones matemáticas en el sentido de que si tienen que ser formales, son certeras, sin embargo, cuando tienen que ver con la realidad no lo son tanto. Otros matemáticos destacaban la importancia de hacer un trabajo en conjunto y no solo como generalmente se piensa que se hace el trabajo matemático. En esas épocas se hablaba de las estructuras, se hablaba no solo en antropología, sino en matemáticas. Estas eran dos tipos de estructuras fundamentales, las estructuras algebraicas, las estructuras topológicas, y también se hablaba de las estructuras mentales con los trabajos de Piaget. En este sentido, la matemática vino a ser una disciplina que parecía que lo único que había que hacerla es aprender de memoria. De tal modo que este esquema de tener términos indefinidos, plantear axiomas y después, por medio de las reglas de inferencia, sacar teoremas, se convirtió en una forma también de enseñanza que ha conducido en gran parte a lo que ahora se tiene, porque las reglas que se trabajaban en la enseñanza eran reglas generales de comportamiento de los números o de las expresiones matemáticas. Se demostraban todos los aspectos fundamentales e incluso la misma geometría se trataba de considerar a partir de otros modelos, como uno que fue famoso en cierta época, que era la geometría de las abejas. En ese entonces se hablaba de métodos de descubrimientos que tenían que ver con los sistemas axiomáticos y no con la formación del pensamiento. Esto permitió grandes avances en la matemática, por ejemplo, las geometrías euclidianas, sin embargo, en la enseñanza ha producido un fracaso terrible y con el tiempo se fue abandonando este enfoque que se conocía con el de la matemática moderna, puesto que los niños tenían que aprenderse los objetos matemáticos sin tener un significado, un referente muy próximo. Y entonces eran puras reglas que tenían que irse de lo abstracto a lo concreto. Hay un caso muy interesante cuando una maestra le pregunta a un niño cuánto es 3 más 2 y el niño en vez de responderle 5 le responde que 3 más 2 es igual a 2 más 3. Este es un ejemplo clásico de lo que era la matemática moderna que fue criticado por Morris Klein en una obra que se llama ¿Por qué Juanito no sabe sumar? O el fracaso de la matemática moderna, la cual tuvo un impacto muy fuerte y dejó ver claro que en trabajo matemático no necesariamente llega en su forma más formal al maestro, sino que le llega en una versión que podemos decir light, donde no hay rigor, donde el maestro no tiene la trayectoria del matemático para entender a fondo los aspectos que consta los sistemas axiomáticos y entonces tiende a manejar solamente símbolos y algoritmos. Estos, a su vez, el maestro pues los pasa a los alumnos a partir de procesos de simbolización y definiendo reglas sin sentido. En los enfoques actuales, la enseñanza de la matemática tiene que ver con el uso de manipulativos por parte de los estudiantes, con el uso de tecnología, con a resolver problemas, con el fin de que a partir de estas experiencias el estudiante pueda elaborar significados que le permitan impulsar sus propias simbolizaciones y como una conclusión llegar a las convenciones que se establecen como un conocimiento institucionalizado. Esto, a brevemente, es lo que reporta las buenas prácticas. En el campus de las matemáticas, desarrollamos ofertas de formación continua en donde el maestro tiene la posibilidad de accesar a los descubrimientos más importantes sobre la investigación y educación matemática sin tener que leerse todas las obras originales y hacer un seguimiento de toda la investigación que se ha realizado hasta el momento.
Se busca que no hay, sea un enfoque enciclopédico, sino que dé justamente la información que requiere el maestro para mejorar su práctica. Sobre todo, que el estudio no sea de corte teórico, sino que tenga un referente inmediato en el aula con los maestros que están trabajando, debido a que los maestros, si se abandonan las aulas, hacen que todos los estudios que realicen, pues tengan que ver quizás con prácticas ideales y no con las que realmente tiene que enfrentarse. Otro aspecto que se quiere enfatizar es la colegialidad, es decir, el maestro tiene que discutir con sus iguales sobre los diferentes temas que tiene su labor. No se trabaja un enfoque tutorial, sino se trabaja un enfoque de acompañamiento donde el maestro tiene al asesor de su lado, son pocos los compañeros que conforman su grupo, aunque es una propuesta en línea, y de tal manera que no se le dan recetas, sino se le trata de hacer entender la importancia de discutir las ideas y llevarlas a la práctica. Y también, obviamente, el manejo de herramientas, no solamente las tecnológicas, sino también el uso de manipulativos y otros recursos para la enseñanza. La propuesta del campus de las matemáticas está en una página que está depositada en eCollege y que maneja esta división de Pearson. Se ha desarrollado con la terna que les comentaba, Virtual Educa con Amad Pearson. Aquí hay una comunidad académica que permite al maestro participar en discusiones con otros sobre los temas de los diplomados, la especialización o la maestría, o simplemente contar sus experiencias. Se eligen los cursos que se van a tener que trabajar y el maestro cuenta con una serie de recursos, se le da una bienvenida donde se le explica qué es lo que tiene que hacer y tiene recursos como libros electrónicos que le permiten al maestro ir a una discusión sobre competencias o temas de matemáticas. El programa que está planteado como un paso para la maestría tiene que ver con varios bloques iniciales en donde el primero, el maestro, conoce las herramientas, los términos y los procedimientos para trabajar una propuesta en línea. Posteriormente, se introduce el maestro a la plataforma que va a utilizar para entender la lógica interna, utilizando un recurso que ofrece Pearson, en donde el maestro no tiene que aprender nuevos contenidos, sino nada más entender lo que implica diseñar un curso, plantear tareas, administrar calificaciones, que es justamente en el proceso que se va a incorporar. Después vienen todos los elementos que se tienen para entender qué quiere decir eso de trabajar con competencias y sobre todo desarrollar las competencias docentes. Y vienen entonces los temas de matemáticas, dos bloques en donde se trabaja fundamentalmente lo que es la construcción de significados matemáticos y cuál es la importancia de estos elementos en la enseñanza. Un bloque se encarga de mostrar cómo es importante tener en cuenta el desarrollo de los estudiantes en la construcción del pensamiento matemático. Y finalmente se analiza el papel de las representaciones gráficas, numéricas y simbólicas dentro de la enseñanza de las matemáticas, dado que el estudiante para comprender a profundidad los contenidos matemáticos debe saber transitar de unas a otras. El maestro tiene muy claro qué es lo que se espera y lo que se espera realmente es que los nuevos contenidos que está viendo, que le aporta la investigación y las buenas prácticas, los lleve justamente a su aula, los ensaye y discuta con el maestro las posibilidades de utilizar estos recursos para mejorar las prácticas. El diplomado tiene referentes muy claros. Generalmente se habla en la planeación educativa de actividades de inicio, desarrollo y cierre. También se especifican los saberes que debe de tener en cuenta para el desarrollo de competencias. Se tienen también algunos elementos donde se le muestran nuevos modelos para manejar problemáticas sencillas como el caso de las fracciones, los números con signo, las razones, etc. Por ejemplo, el maestro con contenidos como la división de fracciones puede pensar en que lo único que hay que hacer es dar el algoritmo y dentro de lo que se trabaja en la especialización diplomado y lo referente a la maestría es buscar elementos que se puedan apoyar los maestros con el fin de dar sentido a todas las operaciones. Bueno, tenemos también una serie de recomendaciones. Hay muchas actividades donde el maestro participa, pueden ser en foros de discusión. Puede ser elaborando trabajos, entregándolos, descargando documentos, leyéndolos
y desarrollando una actividad colegiada muy intensa que es en parte gestionada por su asesor, pero también en parte acordada con sus propios compañeros. La oferta se reduce a varias de estudios de diplomado, especialización, para los maestros que trabajan en los niveles medios, las edades más o menos de 12 a 17 años, y todo esto confluye en una maestría. Estamos desarrollando también un curso para profesores de primaria, maestros, en algunos lados así se les denomina, en la cual se va a poder estudiar después un diplomado, una especialización y también una maestría. La meta es en determinado momento llegar a establecer carreras en línea sobre matemática pura aplicada y educación matemática. Muchas gracias por su atención.